Que venga el fiscal, que es el que tanta represalia tiene allá adentro. Sí, que salga Erickson. La huelga se debe a que tenemos 4 meses de trabajo y cada que se llegue el fin de mes los engañan y no nos pagan. Ahorita ya va montado, el otro mes ya van sobre 2 meses y un Córdoba no lo hemos recibido. Entonces nosotros vamos haciendo las redes de alcantarilla de las Aguas Negras. Aquí hay albañiles, aquí hay fontaneros, aquí hay de todo tipo de obreros, trabajamos. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando se llega el pago los dicen, y este sábado, y así lo llevan de sábado en sábado, y resumida cuenta, ahorita ya vamos montados sobre el otro mes y no nos pagan, y cuando los queremos levantar a protestar, corren a la mayoría de las personas, las han corrido. Que no saben cuándo van a pagar, y mucho menos, ¿por qué no dan la cara a ellos que están ahí en la oficina? El ingeniero Portillo, Yera, ¿por qué no dan la cara y hablan con los muchachos? Queremos entender exactamente cuándo van a pagar, queremos nuestro pago. Un saco vacío no se puede levantar. Tenemos nuestros gastos en la casa también, uno come, uno trabaja para comer, no tenemos que llevarle aquí. Nosotros estamos marcando nuestro derecho al día de hoy, hoy tienen que pagar la empresa, hoy queremos nuestro pago, hoy. Después este sábado, así vamos mintiendo, vamos un mes. Nosotros comemos, nosotros somos responsables. Y mira, que nos sirve, usted trabajaste con ARPO, ¿cómo estaba trabajando? Usted maneja bien perfectamente, estamos jodidos, verga, estamos mal, estamos en la calle. Y domingo y sábado no hay descanso. Trabajamos domingo, no hay descanso. Al trabajo. Y ahora llaman a la policía como si somos delincuentes. ¿Qué es lo que están haciendo la empresa? Corriendo así, meter otra, contratar otra persona, así van nuevos contratos, engañar así, ahí quiere terminar el trabajo, así, en esa forma. Y mira, está la Ministerio de Trabajo, nunca viene a supervisar aquí. Es como que no, el Ministerio de Trabajo lo tiene amarrado. Vayan, dice el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué voy a venir? ¿Cómo se llama? Oscar Matamoros. ¿Qué dice usted? Los muchachos reclaman sus colillas, su copia de contrato, inclusive dice que no le pagan horas extra. ¿Qué dice esta empresa que es privada, tengo entendido? ¿Qué respuesta le podrían dar a estos muchachos que están haciendo huelga? Yo le dije que le iba a atender después de ello. Usted no me está dando el chance. Permiso, no le puedo contestar nada.